Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Feliz de otro Autores en Línea. Yo no recuerdo nunca qué número vamos, ¿viste? Ya estamos por llegar a los 200. Ajá. Estamos en 177. Así que falta muy poco para los 200, que espero poder hacer algo, ¿no? Para festejar los 200 programas. Por supuesto. ¿Sería qué temporada? Tercera. Ajá. Y ya vamos a entrar en la cuarta. Qué lindo, qué lindo. Cuarta temporada de Autores en Línea. Sí. Y le vamos a agradecer a todos los autores que están pasando por este programa, que sí, tenemos hasta el 2023 ya programado toda la semana. Y también agradecerle al público, ¿no?, que nos acompaña, sí, que son autores que están estudiando, autores tradicionales que ya son consagrados y que también se contactan con nosotros, y a la gente también, a los autores que se contactan y a los productores que se contactan desde del mundo entero, porque nos ven a través de YouTube, sí, ¿no es cierto?, en directo. Si no, pueden entrar a la página de Argentores, www.argentores.org.ar, y que además somos un nexo, porque cuando nos escriben para contactarse con un autor, nosotros enseguida hacemos el contacto preguntándole al autor si permite pasar su mail. Y algunos han conseguido trabajo, me dicen, sí, siempre nos llaman para, sí, agradecernos. Claro, y también nos avisan cuando van a estrenar alguna obra, uh-huh, y hemos notado en estos últimos meses la cantidad de obras que se están estrenando, o sea, supuesto, como que se reactivó un poco, ¿no? Sí, sí, me estás dando pie para hoy se estrena el barrio La Mondiola, donde dirige y es la coreógrafa Mecha Fernández, que le mandamos un beso a Mecha. Un beso enorme. Así que en el Teatro 25 de Mayo, después vamos a decir. Es parte de nuestro programa, por ya, supuesto, Mecha. Mecha es mi colega, somos juntos, aparte de que ella tiene otro cargo, ¿no es cierto?, que es colaboradora del Consejo de Teatro, somos la Comisión de Coreografías de Argentores, que siempre estamos trabajando mucho por los coreógrafos, sí, y el trabajo nuestro es asesorarlos y mandarlos cuando tienen alguna duda con cada uno de los especialistas que cuenta Argentores. Claro. Y la entidad, por supuesto, que permanece siempre vía por las nuevas tecnologías y con turno previo para algunos casos, así que pueden contactarse. Claro, virtualmente. Atienden virtualmente como ya hace un par de años. Como siempre, sí, pueden hacer todas las consultas, repito, www.argentores.org.ar. Bueno, te traigo algo de las noticias de Argentores, de cine. Sí. El cine hizo una actualización de montos mínimos de contratos de cine. La misma estará vigente a partir de junio, o sea, del 2022. Como se ha comunicado insistentemente, el rubro libro cinematográfico representa el 5% de los presupuestos de las películas incluidas, las copias, las publicidades y los honorarios de dirección, producción y guión. El costo lineal lo van a encontrar todo en Argentores por la resolución, voy a leer, 485, artículo 2 de mayo del 2022 de INCA, se fija el costo medio del largometraje, que es de 60 millones de pesos, por lo que el monto mínimo de contrato para este rango de producción para vivo y animado, ficción y documental se estipula en 3 millones de pesos. Como siempre, Argentores contempla un mínimo para películas de muy bajo costo, presupuesto, en base a la mitad del costo medio, es decir, en base a 30 millones, el mínimo de contrato por el rango de producción por debajo de la media es de 1.500.000 pesos, se fija. Uh-huh. Cuando el presupuesto de la película sea inferior a la mitad del costo medio, él o la autora, él y la productora o productor acordarán la cifra por
proporcional que corresponda. Quedan incluidos en estos mínimos los documentales cuyos presupuestos se inscriban en los rangos de producción similares a los de la ficción. Dada la gran variedad existente en los montos de presupuestos de documentales, se fija un mínimo de 300.000 pesos, estimado sobre un presupuesto de 6 millones de pesos. En todos los casos, y con esto termino, es imperioso que él o la productora ponga en conocimiento a los y a las guionistas del presupuesto o costo final, según corresponda a la hora de acordar el monto de los contratos. Así que es una muy buena iniciativa, ¿no es cierto?, de la actualización de los montos mínimos, porque no eran esto. Así que felicitaciones. Sí, estaba muy abajo, los ajustaron un poco y espero que puedan hacer otro ajuste más adelante. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que esta es la última noticia que tenemos para este programa de Argentores. Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Víctor Chacón, que es escenógrafo, diplomado en la Escuela de Teatro de La Plata, egresado de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La Plata y ha cursado la maestría en Dramaturgia en la UNA. Además es profesor de Literatura Dramática, Historia del Teatro, Iluminación y Escenografía, porque creo, si no me equivoco, él empezó con la escenografía, la iluminación, ¿no? Así sí. Que le damos la bienvenida. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandra. Hola, Raúl. Gracias. Hola, Víctor. Bienvenido. Bienvenido a Autores en Línea. Es tu primera vez, ¿verdad? Primera vez. Por supuesto. Le vamos a agradecer a Octavia Comunicación, ¿no es cierto? Que es quien nos contactó. El nexo, exacto. Sí. Bueno, Víctor, contame, vos empezaste como escenógrafo, como iluminador, ¿cómo empezaste? Yo en realidad empecé estudiando letras, Alejandra. Ah. Empecé estudiando letras en la ciudad de La Plata, mi ciudad natal, y como en ese momento noté que en el programa de letras no había mucha literatura dramática, y siendo platense, una ciudad con muchísimas posibilidades para estudiar, ¿no? La ciudad de La Plata, una ciudad muy universitaria, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Empecé a averiguar y vi que en la Escuela de Teatro de La Plata daban 3 años de literatura dramática. Nunca me interesó ser actor, nunca me interesó actuar. Entonces me anoté en escenografía casi por ósmosis para cursar esas materias de literatura dramática. Pero un poco me terminé enamorando del laburo, del trabajo teatral, e incluso en un momento la carrera de escenografía le empezó a ganar en prioridad a la carrera de letras. Egresé antes de escenógrafo que de letras, y en un momento me vi trabajando de escenógrafo. Luego pasé a trabajar mucho de iluminación, sigo trabajando como iluminador. Y en algún momento, para hacer un nexo entre las dos carreras, bueno, hice la maestría en dramaturgia, y así finalmente ejerzo como dramaturgo, ¿no? Como escritor. Claro. Pero sí, mi primer trabajo profesional en teatro fue como escenógrafo, sí. ¿Y cómo me podés definir la escenografía dentro del teatro? La importancia que tiene, o definime la escenografía en el teatro. Oh, mirá. Es un gremio yo que casi ya lo dejé, el de la escenografía. Mira, me pasa mucho. A ver, hace 15 años que trabajo como iluminador, y lo que sucede como técnico es que uno ve la misma función muchas veces, ¿no? Uh-huh. O sea, convengamos que el trabajo técnico, justamente la palabra lo define, a la tercera, cuarta función uno ya lo hace de manera mecánica. Claro. Uno ya es casi un espectador, por más de que tiene la consola mediando, ¿no?, y que tiene su cuota de estrés, es casi un espectador. Entonces, en estos 15 años me ha tocado ver muchísimas obras de diferentes tipos de producción, diferentes
niveles de producción y siempre la escenografía tiene un cambio cualitativo muy grande en la obra de teatro. Termina de generar el mundo digo, la diégesis de la obra, el mundo donde sucede, se termina de cerrar con la escenografía. Después, bueno, podemos debatir muchísimas cosas con respecto a si se puede hacer teatro o no con escenografía. Bueno, eso sí. O sea, para que haya teatro, solo tiene que haber actores. Claro. Después, o sea, si no hay actores, no puede haber teatro. Si no hay Claro. escenografía, sí puede haber teatro. Pero Claro. bueno, todos los factores van sumando y suman muchísimo. La manera de narrar, porque básicamente los que hacemos teatro somos un conjunto de narradores que contamos de diferente manera, ¿no? Desde la palabra, desde la actuación, desde la luz, desde la escenografía. Pero esa escenografía, digamos que sin luz, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente, y además sobre todo lo que cambia la luz, las cosas, los objetos, ¿no? A veces en el gremio teatral, ¿no? Hay que llegar casi a un acuerdo entre maquilladores, vestuaristas, iluminadores, porque uno cambia el color de la luz y cambia todo el trabajo que hizo el otro, ¿no? O sea, yo Claro. cambio el color de la luz y cambio el trabajo de la maquilladora, de la vestuarista, es algo O sea que asombroso. un buen iluminador puede resaltarte un trabajo de escenografía, de maquillaje, de vestuario, de lo que sea puesto en el escenario, que después vamos a hablar de Sí, eso, sí. o arruinártelo, ¿o no? Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, sí, eso A veces le hablamos. cambian el sentido para bien, en consenso o no con la vestuarista, maquilladora, y a veces para mal, es una realidad. Yo siempre digo que los iluminadores son grandes maquilladores, ¿no? Con la luz. Sí. Bueno, hay Sí, muchos sí. recitales que no usan escenografía más que la luz. La luz Claro. es la escenografía, ¿no? Que va para un lado, para el otro. Tal. Bailan, ¿no? Es como una danza también. La luz, sí. 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 ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Pasa mucho en los monólogos en teatro que la luz a veces es el único acompañamiento que tiene el Es actor, además verdad. de su propio cuerpo. Sí. Bueno, y ahora pasemos a la hora de escribir y de la dramaturgia. Primero vamos a hablar, ¿cuál es la obra que tenés ahora en cartel? Que queda Surinam se llama, Surinam. Surinam Ah, sí. porque algo hay que comer, está los jueves a las 21 horas en el Camarín de las Musas. Exacto. El Sé que Camarín de hace... las Musas queda en Mario Bravo 960 y esto es los jueves 9 y media. Y si no me equivoco, están hasta el 26 de mayo, ¿o no? ¿O van a Sí, tal seguir? cual, porque Ah, después nos vamos de gira a Jujuy. mira Qué qué lindo. lindo. Qué Sí, bueno. sí. Bueno, Surinam, Perdón, con. una corrección, Sí. Alejandra, es 21 horas, Ajá. jueves 21 Ah, horas. perdón. Perdón. Jueves No 21 horas. 21 a 30, no hay Perdón. ningún problema. 21 horas en Mario Bravo 960. Bueno, Surinam, me llama la atención que hayas elegido ese país que no es tan difundido, a pesar de que es en América del Sur, pero ¿por qué elegiste Surinam? Bueno, en esta obra el texto empieza a surgir en la maestría en dramaturgia, en uno de los talleres de la maestría con Lautaro Vilo, el profesor. Y yo tuve la suerte de que me toque como exponer casi último, ¿no? Entre mis compañeros, que mis compañeros de la maestría eran todos ya dramaturgos consagrados, todos tenían obras estrenadas ya. Yo en ese momento todavía no. Si bien Surinam no es mi ópera prima, cuando estaba cursando la maestría, todavía no tenía nada estrenado. Y lo que me sucedió fue que mis compañeros, o la gran mayoría de ellos, empezaba a escribir muchas obras de living, ¿no? Con conflictos familiares, muy realistas. Entonces leyendo las primeras semanas, leyendo las primeras obras,
me propuse, dije, bueno, vamos a alejarnos de esto, vamos a alejarnos del living. Yo hacía un tiempo atrás, hacía varios años, había estado en la sabana venezolana. Uh-huh. Y caminando por la sabana, subiendo a un tepuy, que es un accidente geográfico, tipo como una montaña, lo subí con dos compañeros y nos guiaba un pemón, que es un originario de ahí, de la sabana, y no había absolutamente nada de animales. Entonces le preguntamos, che, ¿no hay animales en esta parte de la sabana? Nos dice, no hay. Había monos, pero se extinguieron porque nos los comimos a todos. Mm. O sea, los originarios de la sabana se comieron a los monos. Y no sé si a toda la fauna. Claro, mucho más no había. Hay cascabeles que daban alguna que otra serpiente, pero no mucho más. Entonces, pensando en alejarme un poco de eso, ¿no? Pensé un poco en este. Tomé como punto de partida ese recuerdo, también una historia de un circo varado en La Pampa, que sé que también Binetti, otro dramaturgo, sé que también ha escrito sobre este circo varado. Entonces dije, bueno, vamos a varar un circo en el medio de la sabana. Aparte el mono era muy importante dentro del circo, ¿no? Claro, justamente la obra comienza, a ver, porque la obra de teatro no se cuenta de manera lineal. Uh-huh. El relato no es lineal, pero empieza con que los integrantes del circo se comieron al mono del payaso. Así comienza la obra. Es cruel. Sí, es cruel. No, sí. Pero realidad. La gente se ríe mucho, pero bueno, porque la gente es cruel y de hecho hacemos un poco de hincapié en eso en la obra, en que el circo es cruel. El circo es cruel para el artista de circo. Sí. Yo, de hecho, dando clases de historia del teatro argentino, cuando llego al Periférico Objetos, ese grupo de teatro de la década del 90 que tanto ha modificado al teatro Objetos en Argentina y en gran parte del mundo también, hay una obra que se llama Circo Negro y trata un poco de eso, de cómo el artista del circo se expone su cuerpo al extremo, ¿no? Uno ve, cuando va a ver circo, ve personas que pueden morir en escena. Sí. ¿No? Nosotros, de hecho, en un momento de la obra, todo esto, perdón, ¿no? Porque parece súper... No, está bien, está perfecto. Terrible, pero la obra indaga mucho en por el humor negro, ¿no? Y por la tragicomedia. Pero hay dos momentos de la obra que yo investigué como accidentes en circo. Uno en particular es el accidente del hombre bala. Y, sí. Y mira, hay un video en YouTube que disparan el cañón, ¿no? Con el hombre bala. Sí. Y o sea, supongamos que la red está a una altura y el hombre bala la pasa por abajo y se estampa contra el cemento. Sí. Y queda ahí tirado. Bueno, inmediatamente se apaga la luz del espectáculo, sí. Se pone una luz muy tenue. Uh-huh. Y la voz del circo dice, bueno, les pedimos a los espectadores mucha calma, nuestro equipo está trabajando ya en esto. Y bueno, un foco de luz ilumina un costado y la voz del estadio dice, bueno, pero miren que aquí llegan los payasos. E ingresan un grupo de payasos al escenario para salvar la situación. De que viene con la ¿cómo se llama esto? Ay, ¿dónde? La tabla recta, la camilla, sí, perdón. La camilla, están con la camilla, sí. Hacen que le levantan a un compañero y se les cae. Y todo esto mientras el hombre bala está tirado en el humor, gente atendiéndolo. Yo digo, sí. Qué terrible también para estos payasos que tienen que seguir con el show mientras hay un compañero herido, sí. En el escenario. Es verdad. Esto está en YouTube. Fue una de las cosas que estuve buscando mientras uno indagaba la obra. Sí, sí. Y bueno, indagamos un poco en eso, ¿no? En esta crueldad. En los circos, que ya por suerte no se usan más, pero esos circos que tenían el espectáculo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Donde estaba
que mostraban a Siameses o a la mujer barbuda también como un fenómeno. La mujer que se colgaba del pelo. Ay, sí, por favor. Ay, qué horror. No, lo vi yo cuando era chiquito, lo vi. Sí, lo vi. Y yo tenía un compañero del circo que su madre había hecho pelo, pero era como un ejercicio eso, ¿no es cierto? Nos contaban en el circo. Así que es fabuloso lo que estás contando, porque es realidad, ¿no? Sí, sí. Pero claro, porque es más allá de la crueldad que uno dice de los animales, que todo el mundo... Es la propia vida de ellos, ¿no? De vivir en cada ciudad, en cada pueblo, dormir... cuando sos niño, que ya desde chiquito vas aprendiendo o haciendo cosas, para mí es terrible la vida, pero a ellos les gusta, qué sé yo. Sí. Claro, claro. Su vida. Pero también tiene que ver con algo que tiene que ver con el teatro, eso que estás contando, que el show debe seguir, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. El empresario han creado eso. Esa frase. Sí. Sí, ahora, trágica. Yo te digo, mirá, yo nunca actué. O sea, sí soy músico, pero nunca actué en teatro. Ajá. ¿No? Y en todos estos años, trabajando como técnico, como escenógrafo, me asombra la voluntad física que le ponen los actores al momento de la función. Sí. Es como que, a ver, yo he visto actores muy mal físicamente, engripados o peor, descompuestos del estómago, todo, y al momento de salir a escena parece que se les cambia el cuerpo, no sé. Hay una magia, sí, es verdad. Muchos lo cuentan. Yo una vez... A ver, digo, porque también estos años me ha tocado ver muy pocos, por suerte, pero accidentes de... uno de los más graves fue que una actriz de un codazo le rompió el tabique a otra. Uh-huh. Y la actriz salió de escena, no tenía que salir, pero salió igual, y después me contaba que cuando llegó al baño tenía la nariz toda torcida y cuando se la acomodó le empezó a sangrar. ¡Ay! Y que hizo la actriz volvió a escena y siguió actuando. ¡Qué bar! Y a mí me parece increíble. Me dicen, ¿sabes qué pasa? Que la adrenalina que uno tiene cuando está en el escenario no se compara con nada. Bueno, es algo que yo nunca lo vivo como un trabajador teatral, ¿no? Pero nunca lo voy a vivir como un actor, ¿no? Elegí en cierto punto estar del otro lado. Víctor, la obra esta, Surinam, finalmente hablas un poco de lo que sucede con la gente del circo, también está involucrada lo que pasa en Surinam, o sea, situás el circo, decías en la sabana de Venezuela, pero acá serían son países vecinos, ¿no? En Surinam. Sí, y la sabana es muy, muy parecida. Yo no conozco Surinam. Uh-huh. Pero también lo quería alejar un poco más de la idiosincrasia que podemos tener de cercanía con Latinoamérica, ¿no? Porque Surinam fue colonia hasta el año 96. Claro, ¿no? de los holandeses. Antes era... Una colonia holandesa, tal cual. Al principio eran ingleses, después holandeses, sí, de Países Bajos le llaman ahora, ¿no? Los Países Bajos. Y bueno, también tengo una conocida que fue a trabajar allá y como que me tiró algunas datas, alguna información que me sirvió. Todo esto muy, muy a destiempo, fue información que me fue llegando. A ver, como que les diga que mi amiga fue de viaje en el 2011, yo estuve en Venezuela en el 2009 y la maestría la empecé a cursar en el 2016. Claro. Pero bueno, uno toma toda esa información que va recaudando. Sí, sí, la dramaturgia, viste, es así. Hay autores que tienen obras de hace 7 años, a lo mejor es una historia sin terminar. ¿Vos sos de ir escribiendo a medida que se te ocurren las cosas y guardarlas y después retomarlas o no? No sé si denominar como raro mi proceso de escritura, pero yo me la paso
A ver, ahora sí tengo bastante caudal escrito, de hecho tengo varios libros publicados, pero en un momento, hace un tiempo, a Lucas Ranzani, que fue, es otro autor Sí, que estuvo con estuvo en el nosotros, programa hace unas semanas, sí, por le dije, che, tengo una obra nueva para que hagamos. Lucas actúa en Surinam y es casi el protagonista. Y he trabajado mucho con él, es un placer trabajar con Lucas, la verdad que no solo como autor y director, sino que pues, conmigo ha trabajado como actor y la verdad que yo no puedo estar más agradecido de haberlo conocido. Hace un tiempo le dije, che, ya tengo una próxima obra para que hagamos. Me dice, ah, bueno, ¿de qué trata? Se la cuento y me dice, bueno, mandame el texto. No, no lo escribí. Me dice, pero ¿cómo no lo escribiste? Me lo dijiste todo. Y le digo, no, bueno, pero lo pensé. Me dice, ya Claro, está, eso ya es ya un está, montón. claro. Después bajarlo a papel es otra cuestión. Yo tengo un tema de cuando lo bajo a papel, después tengo un tiempo larguísimo y que a veces no se termina nunca de corrección. De hecho, el último libro que edité, es un libro de terror, por decirlo de alguna manera, no es de terror, pero la editorial que lo editó es una editorial que se dedica a editar terror y apunta a un público muy sub-30, ¿no? Menor a 30 años. Y cuando me puse a pensar ese libro, yo en realidad lo empecé a escribir en el 2011, se editó en el 2020 el libro. Y bueno, yo en el 2011 tenía 28 años, ¿no? Entonces, digo, es coherente que lo edite una editorial sub-30, apuntando a ese público. Cuando vos escribís con música, ya que sos músico, o con escenografía, con luces. Mirá, en mi cabeza hago una puesta en escena, siempre, aunque escriba narrativa, ¿no? En Qué bueno. los libros editados que tengo, que son los tres, ahora dentro de poco sale el cuarto, Bueno. pero son todos de narrativa, siempre necesito visualizar la escena. Qué De bueno. hecho, uno de los escritores que más me gusta últimamente, que es Saer, el escritor santafesino, ya que estamos santafesino como Lucas Ranzani, Claro. ya que lo nombramos, lo seguimos nombrando, Sí. tiene una forma de narrar muy, muy visual, muy cinematográfica, y eso me atrapa muchísimo. Y yo a la hora de escribir soy un poco así, no lo plasmo en el texto, pero sí yo necesito visualizar la escena, necesito ponerle cuerpo a las personas que están. De hecho, muchas veces cuando escribo obras de teatro, pienso en actores que le pongan el cuerpo a los personajes, por más que después esos actores no coincidan con los que llevan a cabo la obra, ¿no? Pero sí necesito pensar en los cuerpos, en la escenografía. Ahora, cuando vos decís que lo primero que hacés para la obra es pensarla, y después eso que decías que te cuesta tiempo llevarla al papel, pero digo, cuando la pensás, ¿lo pensás completo la obra de principio a fin o queda al final abierto? No, casi siempre pienso como punto de partida algún disparador que sea un poco conflictivo. No, por ejemplo, en Surinam fue esto. Se acabó la comida, en la sabana se acabó la comida porque no hay más monos. Ah, bueno, ahí tenemos un conflicto. No hay comida, nos la comimos, nos comimos a los monos, ¿no? Un poco en la idiosincrasia está. Al menos acá en Argentina no es tan común comerse No, un mono. no. Y bueno, ahí un disparador. Ya con eso, ya digamos que un poco celebro, porque es muy difícil encontrarlo, o por lo menos para mí es muy difícil encontrarlo. O Claro. encontrar un disparador que a mí me guste. Claro. ¿Y te gusta por lo que hablas y estás contando un poco el humor negro o la parte así como trágica, ¿no? Sí,
en particular en esta obra. Mm. En la obra anterior, que se llama Tracción a Sangre, que no fue muy bien con esa obra, había el disparador fue otro, fue pensar la energía que gastan los actores en escena frente a un público que está quieto. De hecho, en ese momento la escenografía, en realidad el disparador fue este. La escenografía eran tres dispositivos que se iluminaban con luces a dínamo. ¿Recuerdan los dínamos de bicicleta? Sí, sí. Bueno, entonces en la escenografía había una bicicleta, un fuelle y un molino. Y los tres actores, cuando accionaban esos dispositivos, generaban luz. Generaban luz con su fuerza física. Varios momentos de la obra, de hecho, estaban solo iluminados con los dínamos que se iluminaban ellos. O sea, solo con su fuerza física. Sí, sí. Y bueno, eso en primer lugar a los actores les encantó porque siempre, y esto lo digo como iluminador que soy, para un actor no estar iluminado es fatal. Entonces acá claro. Yo los veía a los tres matándose, cada vez más fuerte le daban a esos dispositivos para tener más luz. Más luz. Era algo hermoso. O sea, terminaban la obra agotados, pero muy felices. O sea, por hecho, ejemplo, uno, a ver, para entenderlo mejor, uno pedaleaba y a medida claro. que pedaleaba más fuerte tenía más la luz más intensa, generaba más energía. Ah, como viste que en algunas plazas está esa la bicicleta y cargas el celular. ¿Lo viste? Tal cual. Enchufas el celular y tenés que pedalear y se carga. Y de paso se ejercicio. Exactamente, pero bueno, acá generando luz. Luz, qué bueno. Generando luz a partir de... Sí, esa obra tuvo muy buena aceptación. De hecho, hicimos temporada en Capital, hicimos temporada en La Plata. Fuimos de gira a la Patagonia e hicimos funciones en Madrid y siempre con la sala muy llena. Qué bueno, qué bueno. De hecho, cuando fuimos a Madrid, que me acuerdo que yo le dije a los actores, bueno, prepárense para tener funciones de 5 o 6 espectadores. Yo pensaba por adentro, ojalá vayan 6. después, cuando la primera función que vimos, que tuvimos la sala llena, fue asombroso, muy emotivo, ¿no? Porque claro. Digo, uno no lo puede creer. Y ahí, no puedo... cuando estuviste ahí en España, ¿fue que se te ocurrió escribir la del obelisco al Reina Sofía? Tal cual, tal cual. Me imagino. Esa tiene muchas anécdotas. Vamos tiene varias anécdotas de ese viaje. Vamos a contar un poco, esto lo hicieron por streaming, ¿no? Sí, esto sí. Fue en el 2020, se llama Del Obelisco al Reina Sofía. Uh-huh. Yo lo vi por YouTube, está colgado ahí. La verdad que está buenísima la obra, se puede Gracias. Ver. No, me pareció fabuloso y todos actuaron muy bien también, ¿no? Bueno, vos la has visto en diferido, Alejandra, pero claro, la hacíamos en vivo. Claro, yo la vi ayer, sí. La hacíamos en vivo con todos los... O sea... Recuerdo, eso fue en julio del 2020, estamos hablando, recuerdo cuando yo salí a hacer la escenografía a la casa de Manuel, que es uno de los actores, Manuel de la Serna, fue muy clandestino y cuando salí no había nadie en la calle, era como muy... Sí, no, era una ciudad fantasma, o sea, casi, sí. Casi que no lo recordamos ese momento del confinamiento total, sí. Pero bueno, terminamos estrenando en julio, recuerdo que en ese momento mucha gente... Me agradecía, me decía, gracias, no puedo creer que tengo un plan para el viernes a la noche. Sí. Claro. Porque lo hacían bueno, todos los viernes, ¿no? Todos los viernes, sí, sí. Lo hacíamos todos los viernes. Y me acuerdo que si bien en un primer momento fue un poco una salida de la angustia que nos generaba el no haber podido estrenar, el no poder hacer funciones de ningún tipo... bueno, yo había obviamente perdido mi trabajo como iluminador en ese momento. Claro. Por más de que empezó siendo eso, terminó resultando muy bien. Toda la temporada de esa obra nos fue muy bien. Y era un equipazo también, ¿eh? No era así nomás, buen grabo con el celu. Había todo un equipo.
Mirá, de todos modos, ponele Manuel, yo le llevé luminarias y realizamos escenografía en la casa de Manuel, pero Manuel se filmaba con el celular. La cámara era la del celular, y bueno, Lucas y Julia se filmaban con la computadora. Pero Claro, bueno, pero también igual ahí pensé un estaba. poco en el dispositivo. Claro, pero estaba bien hecho, por ejemplo, no sé, que Manuel tenía una luz que le daba fuerte en la cara, pero era a propósito. Va, yo lo interpreto que era a propósito para que sea súper real, como naturalmente uno haría un video chat, digamos, con otra Sí. persona. Estaban bien hechos, distribuidos también los momentos en que la pareja va para atrás, hacia adelante, se sientan, tenía movimiento, no era solamente pensar que era una cámara fija, pero ellos eran los que se movían en vez de la cámara, Claro, ¿no? sí. Era una Sí. actitud diferente. A mí me Sí. encantó. Yo recomiendo los que la quieran ver. No me acuerdo cómo llegué ahí a YouTube, pero No, si ponen del obelisco al Reina Sofía, ahí está, ¿no? aparece Sí. primero. Creo que Es yo un lo puse nombre así. un poco particular. Sí, sí. Y bueno, me imagino que habrá sido al Reina Sofía impresionante, ¿no? Sí. Ahí me Sí, puse a llorar cuando llegué al sí, Guernica. Esa sí. anécdota que está Sí, que la cuenta. en la obra de teatro, va, en la obra de teatro, en la obra de streaming esta del obelisco Sí. del Reina Sofía. Cuando llegué al Guernica me puse a llorar. Sobre Sí. todo también porque fue casi la primera salida que tuve en Madrid. La noche anterior habíamos hecho la función a sala llena, y cuando llegué al Guernica, no solo porque el Guernica es impresionante, ¿no? Es Sí. un paredón, y por todo lo que simboliza el Guernica, ¿no? El comienzo del bombardeo a las poblaciones civiles, ¿no? Algo fatal. Sí. Si hablamos de crueldad humana, Sí. bueno, digo, el ser humano bombardea a poblaciones civiles. Sí. Estamos. No solo por lo que significa el Guernica, sino también porque en ese momento me di cuenta dónde estaba, ¿no? Ahí dije, estoy de gira en Madrid, no lo puedo creer. Claro, no, no, pero mirá qué bueno, más allá de la gira y de la sala llena, te inspiraste para una nueva obra que terminó siendo un éxito y que yo creo que se podría hacer en teatro tranquilamente. Sí, ojalá la retomemos. Va, siempre los proyectos, cuando se dejan de hacer, uno siempre tiene la esperanza de retomarlo, ¿no? De hacerlos nuevamente. Está muy Un bueno. poquito se enamora de las obras. Tiene mucho de misterio, tiene también un poco de humor negro, hay de todo también ahí en esta, del obelisco al Reina Sofía, ¿no? Sí. Sí, mírenla que está ahí colgada en YouTube, en la plataforma. Y fue muy lindo. Y sobre todo fue muy raro en el estreno, porque teníamos los nervios de la función. Porque era en vivo, lo hacíamos en vivo. Y estaban mucho los nervios del vivo, ¿no? Del hacer la cosa en vivo. Y volver a vivir eso después de. Ya en julio las actividades habían cerrado en marzo, habían pasado 4 meses y volver a vivir eso fue muy lindo, fue muy emotivo también. ¿Tenés pensado escribir algo más para streaming o ya pensás en teatro nomás? Y de momento estoy pensando en teatro, porque Claro. además es como que volvió, Sí, se abrió volvió todo. muy bien, volvió muy bien. Y era un poco lo que extrañábamos, ¿no? El convivio de espacio y tiempo, estar en el mismo espacio y estar en el mismo momento. ¿También has dirigido obras de teatro que no sean tuyas o no? Sí, una justamente de Lucas Ranzani, Ah, la de que Lucas, se, sí. el petiso enamorado, Sí. y ¿De la qué hicimos se nada. trataba? Creo que era un futbolista, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Lucas también, como santafesino, y Lucas actuó mucho tiempo en una obra que llamaba El Trinche, basada en un jugador que supuestamente era mejor que Maradona, pero bueno, falleció hace poco. El Petiso Enamorado trataba de un jugador de fútbol
y bueno, las peripecias. En realidad, dos amigos recordaban a ese jugador de fútbol mientras jugaban al metegol. Ah, pero ninguna alusión de que era de madera, ¿no? No. No, era bueno, era buenísimo, era buenísimo. Perdón que tengo un catarro fatal, pero bueno. Sí. No, te agradecemos que hayas hecho la nota igual a pesar de estar así con la voz, ¿no? No, por favor, por favor. Es un placer. Tomá agua tranquilo, ¿eh? Acá te estamos mirando. Sí, la tengo acá. No, no se preocupen. Víctor, cuando das clases para los jóvenes, ¿cómo ves? ¿Les gusta esto de escribir? ¿Les gusta la historia del teatro? ¿Se sigue leyendo teatro ya? Prácticamente no se lee mucho teatro, ¿no? En libro, digo. Bueno, estamos en un momento, a ver, hay como una, en primer lugar el teatro sería, no es literatura para ser leída, ¿no? Sino que es literatura para ser representada. Entonces, en ese punto estamos en un momento donde la gente consume muchísimo teatro, sobre todo en este país. Sí. Estamos por primera vez y también con lo que ha pasado con el fenómeno de Timbre 4, con Banfield Teatro Ensemble, o también con el periférico de objetos, más alejado en el tiempo, que Europa nos mira a nosotros, ¿no? Europa nos está mirando a nosotros. De hecho, Timbre 4 Sí. ahora abrió una sucursal en Madrid. Sí, es verdad. En segundo lugar, el teatro en Argentina es muy popular. Digo, es un lugar al que acceden las tres clases sociales. No a todo el teatro, ¿no? Y digo, cuando digo las tres clases sociales, a ver, digo, hay una clase baja que accede al teatro, pero convengamos que también hay una pobreza extrema que, bueno, eso no accede al teatro. Pero dentro de todo el teatro es un espectáculo muy popular. Sí. Llama la atención acá en Argentina que casi siempre las clases más bajas que acceden al teatro van a ver el teatro más caro. Van a ver Sí. teatro de revistas o van a ver a. Bueno, ahora Susana Jiménez seguramente la van a ver. Pero Es está en algo que el Punta del teatro Este, independiente. Susana Jiménez va a estar, ¿eh? No va a estar Sí, acá no en va a estar Argentina. acá ¿Cómo? en Que Uruguay. Susana Jiménez va a estar en Punta del Este, no acá en Argentina. ¡Ay, maldición! Bueno, entonces la clase baja no No, va a pero te voy a acceder. decir algo con lo que No. vos estás diciendo, que se hizo una estadística después de la pandemia, y lo podés buscar, que está, que los argentinos en este momento han acudido el doble de antes de la pandemia al teatro, al teatro independiente y al teatro comercial y a recitales y todo. Se ve que la gente estaba ansiosa por salir, así que es bueno lo que estás contando, muy bueno. Sí, es hermoso eso, No, y Raúl. después La verdad que otra cosa es ver que las salas la llenas de nuevo sí. es emotivo Y también. la gente que está en la pobreza total, o sea, que Sí. hay un montón, yo veo mucho en el teatro callejero, en las plazas y eso, Sí. lo disfrutan, ¿no? No Sí. sé, hay varios que hacen performance, algunos tipo payasos, otros hacen magia, no sé, pero eso se llena. Y vos ves que es gente humilde y se ríe y lo pasa Claro, bien y y la gente, participa. pero está muy bueno, eso nos marca para el mundo, ¿no? Que como vos decís que en España se han abierto, y no solamente de ese teatro, sino de otros también tengo información que están abriendo en España, porque nos marca a nosotros como cultura, ¿no? Que desde el más humilde tiene acceso al teatro hasta el de más alto poder adquisitivo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Por suerte, acá en Argentina es bastante popular el teatro. Sí. Y bueno, entonces habría, a ver, por decirlo de alguna manera, no sé si hay lectura de teatro, pero hay muchísimos espectadores de teatro y dentro de todo la literatura dramática es para ser representada. Entonces está bien que se consuma de esa manera. Perfecto, es verdad, pero bueno, antiguamente se leía mucho teatro Sí. y de hecho se siguen, o sea, se siguen editando libros con textos de teatro, pero bueno, la Sí, gente tal cual, tal no, cual. salvo De que todos modos, también estudien. hay que aprovechar que estamos como en el momento de mayor alfabetización, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Nunca hubo Sí. tanta gente alfabetizada y tanto consumidor, ¿no? De Sí. texto. Por ¿Crees eso que digo, también hay como una.
Tengo una compañera, mira, justo hoy a la mañana, una compañera de letras colgó en Facebook una frase que decía: somos la última generación que lee novelas. Ajá. Y qué yo digo, bien. No, o sea, las estadísticas demuestran lo contrario, claro. Está bien, bueno, la gente leerá otro tipo de novelas que no son las que leíamos nosotros, pero claro. El consumo de literatura es mayor, ¿no? ¿Crees que las redes colaboraron con eso, no? ¿Las redes a qué? Las nuevas tecnologías a que lean mucho más. No importa lo que leen, ¿no es cierto? Si es literatura o lo que sea, pero la gente está leyendo más, como vos decís. Mira, hay un género literario que se llama creepypasta, uh-huh. Que yo lo di mucho cuando daba clases en los primeros años de secundaria, uh-huh. Hace unos años que no doy más en los primeros años, porque es un género que manejan chicos de entre 12 y 15 años, uh-huh. O incluso menos, 11 y 14 años, por ejemplo. Uh-huh. Y trata de... Se llama creepypasta porque... Uh-huh. Surge el copy-paste. ¿Vieron la función, sí, del copy-paste, sí, de Word? Sí. Copiar y pegar. Chicos copian una historia y la pegan, uh-huh. Y la reformulan. Uh-huh. Hay un montón de creepypastas súper interesantes. Me acuerdo que nosotros hacíamos uno sobre Little Park. Uh-huh. Porque siempre son así como muy ligados a lo fantástico, ¿no? A lo maravilloso, lidiando con lo sobrenatural. Y es un género literario, a mí me lo hizo llegar a otra compañera de letras, uh-huh. Es un género literario que lo desconocemos. Es interesante, Lo desconocemos porque lo manejan, uh-huh. Lo mueven, y lo consumen, lo crean, y lo difunden chicos menores de 15 años, uh-huh. ¿No? Es como... Sí. Y hay cosas maravillosas, ¿eh? Uh-huh. Está la verdadera historia de Hello Kitty, por ejemplo, uh-huh. Les voy recomendando, esa es divina. Es divina, es súper tenebrosa, uh-huh. Pero son cosas muy, muy llamativas, digo. Y también no solo da pauta del consumo que tienen los chicos de literatura, ¿no? Porque sí, en cierto punto de literatura, sino también de la producción. ¿Me podés repetir la página? No, te digo el género. Ah, es el género. Perdón. Creepypasta. Ajá. Creepy, Creepy, y pasta como pasta de los... Paste, claro. Pero pueden buscar en YouTube, hay un montón de videos con voces macabras leyendo creepypastas. Hay páginas enteras de un montón de creepypastas. Uh-huh. Buenísimo. Nada, es maravilloso. Yo creo que estamos en un buen momento histórico para crear y también para consumir, ¿no? Para ser espectador y para ser productor de material literario, ¿no? Sea para teatro, sea narrativa. ¿Y cómo ves el tema del terror, de la ciencia ficción, que también hay un público, ¿no? Y tal vez joven, que les gusta. ¿A vos te gusta ese rubro, ese aspecto del misterio, el suspenso? En realidad nunca lo había pensado. De hecho, te diría que en letras se ve de manera peyorativa ese género en la literatura. Uh-huh. Aunque ahora Mariana Enríquez se ha posicionado encanta, muy bien, ¿no? Me encanta, me encanta. Ah, bueno, eso es buenísimo. Mariana Enríquez, sí, es la como amo. La vengadora del género terror. Sí. Pero además, ¿viste las fotos que sube, sí, a los lugares donde va? Y sí, la gente le acerca fotos del conurbano, cosas, casas fantasmales. Sí, sí, sí. Genial, es genial. Bueno, a mí me pasó que mi primer libro, le hice una reseña a un editor que se llama Rubén Rizzo, y yo, bueno, era platense, hacía muy poco tiempo que había llegado a Capital, entonces le pregunté si quería presentarlo en la presentación de Buenos Aires, él. Y cuando vino a la presentación nos pusimos a hablar y me dijo: yo soy editor. Le digo: bueno, ¿y qué editas? Me dice: terror. Edito el terror. Dije:
Qué raro, me parecía raro, ¿no? Estamos hablando del año 2015. También cuando me dijo que escribía terror, me pareció raro. Pero bueno, en ese transcurso de todos estos años, seguimos hablando con él, la verdad que es un tipazo, Rubén. Y me empecé a dar cuenta que aquel texto que yo tenía y que venía trabajando de hace un montón y que no le podía dar un cierre, que se llama 250 grados a la sombra, dije, claro, esto, pero cuaja perfecto en el género terror. Entonces me comuniqué con él, le dije, che, mirá, tengo un libro. En realidad lo llamé como corrector. Le dije, ¿me podrías corregir un libro que tengo? Dale, buenísimo. Me dijo, se lo mandé. Y me dice, che, este estaba. Creo que entra bárbaro para la editorial. Si te parece, nos juntamos. Bueno, y terminamos editándolo en el año 2020. Fines del 2020 y resultó muy bien y a mí también me sirvió mucho como para darle un cierre a Claro. eso que tenía dando vueltas desde el 2011, ¿no? O sea, rompí la página en blanco en el 2011 y se terminó editando en el 2020. Y Qué también para publicitar un linda poco, frase, rompí la página en blanco. Ahí tenés un título, ¿eh? Sí. Rompí la página en blanco. Y, no, pero también para reivindicar un poco también la lectura joven. Porque, a ver, yo soy egresado de letras y es una carrera que terminé queriendo muchísimo. Pero es una carrera muy académica, letras. Muy académica. Extremadamente académica. Y recuerdo cuando yo ingresé, ¿no? En ese momento estaba muy de moda Harry Potter. Y era muy defenestrado en letras, ¿no? Era como Claro, decir, literatura menor. Pero bueno, es que es literatura que uno empieza a leer en su adolescencia o en su preadolescencia. Y hay que reivindicar eso, porque hay un público para eso. sí, es una manera de entrar a la literatura claro, también. claro, y está buenísimo que pero exista, y está es muy buenísimo. difícil escribir terror, ¿o no? Y sí. Es muy ¿Cómo, difícil. Raúl? Que es muy difícil escribir terror, no es fácil. Muy difícil, muy difícil. Me parece Muy una. difícil generar un. Es muy difícil generar un cambio hacia el miedo desde una página, ¿no? Claro. Sí. No es lo mismo si estamos con un audiovisual, ¿no? Incluso obras de teatro que he visto que a uno lo asustan. Desde una página es mucho, mucho más complejo. Sí. Es verdad. Bueno, Víctor, la verdad, nos encantó haber hablado con vos, conocerte, Oh, por favor. que nos cuentes todas estas historias que están muy buenas. Han salido varios títulos acá con lo que estuviste Sí, diciendo. la página esa blanca, pues Bueno, les vuelvo a recomendar a la gente, si tiene un ratito de tiempo, que vea del Obelisco al Reina Sofía, que lo va a pasar Sí, por bárbaro. supuesto. Ojalá se pueda llevar a teatro y si no, ojalá que puedas escribir algo superior a eso en el futuro y que se vea en el teatro. Dale. Y el viernes, 21 horas, ¿no es cierto? En Sí, el sí. Camarín de las Musas, Mario Bravo, Sí. 960. Exacto. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias Alejandra, gracias Raúl, yo también la pasé muy bien. Ah, me Bueno, alegro. muchas Bueno, gracias, un qué beso, lindo. hasta luego. Y nos despedimos de nuestra audiencia Por hasta supuesto. la semana que viene con otro Autor Autores o en autora. línea. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.